Hola, hola amigos de TGN y bienvenidos. Mi nombre es Cuerdas y nos encontramos una semana más aquí en la región gamer en SimCity. Estamos en la ciudad de Ironbridge, como siempre, intentando desarrollarla hacia el futuro. Ese es nuestro objetivo actual. Y sobre todo, pues también hacer un cambio en la infraestructura, carreteras, edificios, convirtiéndolo siempre hacia el futuro y también propiciando pues, que todo esté funcionando correctamente. Las megatorres son muy complicadas, la verdad, de hacerlas funcionar. Se complica demasiado. Para mí que todavía no están al 100% pulidas, porque en todas las partidas que he hecho, en todas las partidas que he utilizado las megatorres, no he conseguido nunca que me estén funcionando al 100% de su capacidad. Así, pues bueno, si lo hacemos con casas y demás, sí, he conseguido hacer ciudades muy bien desarrolladas. En fin, no me enredo más y que os quería comentar antes de comenzar con las cosas que nos ocupan hoy. Que he estado haciendo algunos retoques, te voy a eliminar mientras os hablo. He estado haciendo algunos retoques fuera de cámara. En el último momento, cuando cerré el juego, en el último día que estuve grabando, el jueves pasado, pues bueno, ya había algunos problemillas por ahí económicos, empezamos a tener problemas, no teníamos arqueología, por ejemplo, el dinero estaba un poco escaseando, teníamos pérdidas. Entonces he decidido pararme un rato fuera de cámara y ponerme a arreglar la economía en la medida de lo posible. Ojo, digo la medida de lo posible porque no está arreglada al 100%, ahora os voy a explicar el motivo. Como veis, ahora mismo tenemos 2.359.015 simoleones, perfecto, genial. ¡Oh, qué dinero tienes, Cuerdas! Y tienes más 4.000. Sí, tengo más 4.000, pero esto realmente no es del todo cierto, porque estoy sacrificando algunos servicios. Quiero decir, ahora mismo tengo, por ejemplo, deshabilitados de los servicios de bomberos, están cerrados, el hospital está cerrado, y el distrito policial sí que lo tengo abierto, pero los otros dos los tengo completamente cerrados. Y me diréis, pero Cuerdas, vas a tener problemas, vas a tener quejas. Bueno, hasta el momento la verdad es que no he tenido demasiadas quejas, sí que algún incendio por ahí, pero más o menos con la cobertura que se me está dando de la gente que vive en la región, no estoy teniendo grandes problemas. Vale, mientras revisaba esto, pues para darle un empujón al dinero, también creé una pequeña zona aquí de casinos, casinos de estos, el simple, no me gasté 200.000 en los casinos grandes, no, puse los más simplotes por aquí para ganar un dinero adicional y añadí algunas casas por otros sitios, como veis, algunas casas por zonas en las que antes pues no teníamos y que bueno, pues no, tampoco da más, ¿no? Por ejemplo, por aquí detrás no teníamos casas, en cambio pues ahora tengo algunas. Y de hecho estas casas son de clase alta, como estáis viendo, pese a estar cerca de la depuradora, no estar en una zona, bueno, demasiado buena, son de clase alta, en fin. Tengo bastante gente de clase alta, clases bajas y medias como siempre en la megatorre. Ahora mismo activa, solo tengo esta megatorre. Y lo que voy a ir haciendo ahora es una reestructuración, es lo que quiero hacer en este capítulo de hoy, una reestructuración de la zona del barrio industrial, de todo esto de aquí, para empezar a meter el Omega. Al final, pues, el último capítulo habíamos dicho que había que decidir si hacerlo o no. Y he decidido que sí, voy a utilizar Omega, entonces lo que voy a hacer es eliminar todo este barrio, volver a reestructurarlo, incluido la carretera que va por detrás, esta carretera redondeada. Y bueno, pues empezar a crear una zona en la que, como bien os digo, va a ir el Omega, va a ir la sede de Omega, de Omega Co. y todos los edificios relativos a esta sede. Ya sabéis que son varios. Cuando vais aquí, Omega Co. os dice que es solo un edificio, pero luego tiene como tres expansiones, igual que la academia. Entonces bueno, vamos a ir poco a poco poniendo esos edificios, creando una zona industrial nueva. Y pues como veis, repartiendo el Omega en las fábricas, porque eso nos da un empuje de dinero muy, muy grande. También en los comercios, ojo. Así que nada, vamos a hacerlo primero toda una pausa y comenzamos a destruir todo esto. Oh, sí, importante, no lo había dicho. La central de fusión la he movido para aquí, ¿vale? Pero no la estoy utilizando, no está funcionando. Estoy utilizando ahora mismo una central térmica de petróleo, una central térmica de petróleo con el petróleo que compro de fuera. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Yo tenía, como sabéis, esta central de fusión con este tipo de núcleo, vamos a llamarlo así. Uno aquí y otro en el centro. Después decidí cambiar a uno mejor. Como vais a ver aquí, tenemos el reactor de fusión avanzado y el reactor de fusión estándar. Tenía tres estándar y decidí poner uno de fusión avanzado. ¿Qué pasa? Que todo este conglomerado ahora me está consumiendo, vamos a decir, consumiendo, gastando, o me genera unos gastos de 14.000 simoleones a la hora, y como veis solo gano 4.000, así que es un problema, es algo que todavía no puedo activar hasta que tenga una economía mucho más estable. Quizás cuando tenga el Omega ya establecido sea buen momento. Vamos a ello, a eliminar esto. Va a doler, vale, va a doler, hay que eliminarlo, no queda otra. Me acabo de dar cuenta, no me había dado cuenta que tenía yo por ahí una
un parque de bomberos. No me acordaba, no sabía que estaba ahí, lo había olvidado por completo. Y bueno, la idea es sobre todo eliminar las calles que son, bueno, secundarias, porque estas principales realmente no van a afectar en demasiado, porque las vamos a seguir. O sea, de hecho yo aquí la voy a eliminar, pero la de este lado ni me haría falta. La elimino igualmente, por si acaso. Venga, va, la voy a eliminar. Voy a perder ahí unos, bueno, unas casitas que había por aquí, pero nada grave. Todo ese puente fuera. Bien. Tenemos toda esta parte de aquí, todo este barrio que teníamos industrializado. Como veis, el suelo ha quedado completamente sucio. Que íbamos a rehacer por completo. Rehacer por completo porque algunas carreteras estaban un poco torcidas y, bueno, ya sabéis que me gusta que todo esté lo más correcto y centrado posible. Por aquí vamos a añadir el tranvía. Que yo creo que aquí, yo aquí esto era, no había puesto tranvía por esta calle. Ah, qué raro. Pensé que sí. Bueno, no importa. Vamos a ponerle tranvía por aquí, recto. Vamos a poner modo recto, lo tenemos activado. Sí. Y voy a quitar un cachito de esta carretera para que no se superponga. Vale, bueno, me he cargado algunas casas de clase alta, pero bueno, que tampoco pasa nada. Recto, como bien os digo, hasta más o menos por aquí. Vale, bien, sí. Y de la otra calle, lo mismo, hasta más o menos por ahí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, la otra calle que tenemos que sacar es esta de aquí. Pero primero, espérate, voy a sacar una así. Vale. Aquí nos cabría. Nos cabría lo que es el edificio del Omega y demás. Yo creo que sí. Debería. No, no cabe. Es mucho más grande que eso. Tenemos que dejar un espacio. Vale, como un poco más detrás de ese... Confusión de botón. Vamos a guiarnos, ¿no? Por lo que hemos visto ahora. Por ejemplo, pues por aquí, aproximadamente. Vamos a quitar de ahí. Y voy a eliminar toda esta carretera. Fuera. Perfecto. Fuera esa. Esto es todo ir toqueteando, ya sabéis. Hasta que encontréis la forma en que queréis ponerlo todo. Ahí lo voy a eliminar también por completo. Que veo que me está dando problemillas. A ver. Céntrate, cuerdas, que no estás clicando donde debes. Ahí está. Y sacamos la carretera. Pues así. Y esta de por aquí, asao. Muy bien. Nos sobra un cachito. Como sabéis, esto no nos interesa. Queda ahí un poco hundido del terreno. Por aquí eso se podría eliminar. Y ahora vamos a echar otro vistazo. Vamos a coger el edificio del Omega, que está aquí. Y lo vamos a probar a poner aquí. ¡Sigue sin caber! Madre mía. Tan grande es. Hombre, podríamos ubicarlo aquí. Sería otra opción ubicarlo aquí delante y dejar el resto pues con fábricas y todo eso. No habría problema realmente. Podría ubicarlo ahí. Sí, vamos a hacer una cosa. Antes de seguir con esta carretera, vamos a crear las carreteras que van a ir. Pues una sería esta, ¿vale? Uniría así, recto. ¿Vale? Y la siguiente iría pues a la misma distancia más o menos en el otro lado. Sería aproximadamente pues... yo calculo que, a ojo, por aquí sería más o menos la misma distancia. Ahí. No se puede trazar la carretera a través de un edificio. Bueno, habría que eliminar esta parada. Vale, una parada de tranvía que luego podemos poner tranquilamente. No nos causa ningún problema. Y de nuevo, pues ahí estaría. Vale, ahora sí. Ahora tenemos que buscar el edificio de Omega y ver si cabe justo en este huequecito. Vale, nos quedaría un hueco por un lado, un hueco por otro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Justo este sería el medio? Pues sí, señor. Este sería justo el medio. Así que, ¡plac! Edificio de Omega. El edificio de Omega de momento va a estar en esta posición. Y evidentemente, pues vamos a cerrar esto con algunas carreterillas. De momento no. De momento vamos a dejarlo así. Vamos a ver las actualizaciones que tiene. De momento están denegadas todas, pero tiene básicamente tres actualizaciones que podrían ir, pues, una en este hueco de aquí, otra en este hueco de aquí y otra en la parte de atrás, por ejemplo. Bien, vamos a tirar unas carreteras, carretera justo por detrás, que sería justo por aquí, un poquito más allá, ahí, no, un poquito más, no quiero usar guías, gracias, no quiero guías ahora, no, ahí, vale, justito. Por ahí esa carretera. Y ahora sí que aquí sí me interesa ya tener una pequeña guía. No sé si me va a calcular exactamente el tamaño que son las... el tamaño que son las carreteras. O el tamaño más bien que ocupan las fábricas, diría yo. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Sería aproximadamente por aquí. ¿Y la otra qué? Por aquí.
quedaría muy pequeña la del medio. Pinta tiene. Vamos a intentar hacerlas exactamente iguales por aquí. Oh, me salen torcidas. Algo está mal. Algo me sale torcido aquí. Vamos a ver. Así. Recto, ¿vale? Y la siguiente, pues por aquí. ¡Eh! ¡Quieto! Se nos va. Más o menos por ahí. ¿Quedaría? No, no queda recto. Vamos a hacerlo de otra forma. Si yo elimino esto, ¿vale? Puedo tranquilamente tirar la carretera así. El problema que veo es que nos queda aquí un hueco muy feo. Así que esto... No. Así. Bien. Debería de servirnos. Yo creo que de todas formas este de aquí es más grande. Podríamos centrarnos al tamaño de este edificio. Sería otra opción, ¿no? Para no hacer como hemos hecho hasta ahora. Sería un poquito más arriba. A ver, por ahí. Bien, vamos a centrarnos en ese tamaño, venga. Es otra opción. Centrarnos al tamaño justo que ocuparía la fábrica de ese tamaño. Vale, el tamaño más o menos sería este. Así que para crear otra carretera exactamente igual por arriba sería aproximadamente esta de aquí. Así un poco a ojo de buen cubero. El cubero, como siempre digo yo, tenía un ojo estupefantástico. Quitamos carreteras por aquí y tiramos esa carretera recta hasta el final. Muy bien. Eliminamos la del medio, como habíamos hecho antes. De momento, luego ya si vemos que estaba mejor con ella por el medio, pues la volvemos a poner. No pasa nada, de momento es una planificación de lo que estamos haciendo. Así que sería hasta aquí, o sea, sea hasta aquí. Aproximadamente ahí, vale. Yo creo que esto está recto, espero que sí. Y las zonas son importantes. Zona toda de industria. De industria. Y ahora en la parte de aquí, yo creo que es el mejor sitio. Voy a poner parte de industria, pero vamos a centrarnos en incluir las factorías de Omega. Las fábricas de Omega. Vale, las fábricas de Omega que podrían ir. Una, por ejemplo, ahí. Vale. Y otra ahí. Una en cada carretera. Aquí en medio podríamos poner alguna actualización del otro edificio. En fin, algo por ahí. ¿Y qué hacemos? Dejamos... ponemos esa carretera. Aquí va dando la vuelta por detrás. Sí, ¿no? Queda bonita. Bueno, si soy capaz de hacerla. Porque ya sabéis que me costó bastante. ¿Vale? Que me dejara hacerla como yo quería. A ver. Ahí estaría. Voy a intentar hacerlo así. Y ahora unirlo así. Vale, más o menos queda. Queda la cosa. Queda una carretera redondita. Es más grande que la que teníamos antes. Pero no queda nada mal. Le da un aspecto pues más uniforme a la ciudad. Por aquí mucho redondeado al final. Y por aquí pues no está mal que esté también redondeado. Si luego lo quiero editar un poco, pues lo editamos. Que tampoco me ha quedado todo lo bien que a mí me gustaría. Pero no es algo que ahora mismo tenga ningún tipo de prioridad. Vamos a darle al play. Vamos a darle al play aquí. Y vamos a darle cañita a esto, vamos a ver. Pero de momento está cerrado, buscando personal. Los gastos son de 450 simoleones la hora. Y por aquí pues también está cerrado y en búsqueda de personal. Estas fábricas de aquí van a necesitar fijo que yo incluya una línea de producción más de Omega. Y por lo menos que le ponga un pad, una pista para el VTOL. El VTOL es un vehículo aéreo futurista que nos sirve para traer desde el mercado global, ¿vale?, lo que necesitamos. Ya sabéis que hay un mercado global que normalmente vienen camiones a este tipo de edificios, ¿vale? Pero en este caso no tenemos. O sea, es un edificio más futurista. Vamos a decirlo así. Bueno, voy uniendo por aquí esta carretera. La voy a dejar de momento unida de esta manera. Y esta parte de aquí seguramente la retoque, cambie de sitio el extractor de aguas, la depuradora, además. Bueno, todo ese tipo de edificios que tenemos ahí. Los iré modificando poco a poco. De estos edificios de aquí sí que me interesa que uno de ellos esté fabricando drones. Los drones nos van a permitir... No sé si ponerlo... Aquí lo voy a poner. Los drones nos van a permitir crear una serie de servicios manejados por los drones. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a poder tener... Es que si lo pongo aquí, una y otra ahí estaría bien, pero me quita sitio para una posible actualización ahí en medio. Vamos a ponerlo aquí a este lado y luego si no lo varío. Vale, nos va a permitir tener una serie de servicios, por ejemplo, dentro de las torres. Bueno, también fuera, pero sobre todo dentro de las torres.
de drones policía, drones bomberos y drones médicos. Eso me parece muy importante. Luego también hay drones compradores. Los drones compradores nos van a hacer gasto en las tiendas. Tú imagínate, eres una persona. Sí, todos somos personas, no hay que imaginarlo mucho. Estamos en nuestra casa tranquilamente y tenemos que ir a por la compra. ¡Oh, qué pereza! Pues estos drones van a ser el futuro. Nos van a traer la compra a casa. Vamos a encargarle cosas y ellos van a ir a hacer las compras pertinentes al edificio que sea. Si necesitamos X cosa, pues irán a ese sitio. Muy importante y, por otro lado, problemático, es que los drones necesitan procesadores. Es decir, que vamos a tener que estar importando procesadores prácticamente todo el tiempo. Eso es un dinero que estamos gastando y que puede ser eso bastante problemático. Por ejemplo, mira, nos pide aquí, nos da información de los drones. Yo no sé si nos interesa. Bueno, bienvenido al mundo de la fabricación de drones. Muy bien, nos dice que está la fábrica de drones. Alivian los problemas de tráfico porque viajan por encima de las carreteras en lugar de por ellas. Los habitantes utilizan los compradrones de Omega Co para que vayan de compras por ellos en vez de tener que ir en coche. Eso libera el tráfico. Se crean con procesadores, tendrás que fabricarlos o comprarlos en el mercado global. De momento los vamos a estar comprando. Los drones vuelan a las casas para servir como útiles compradores de Omega Co. Los habitantes de tu ciudad de este modo podrán quedarse en casa mientras los compradores les hacen la compra. Lo que yo os decía, es vagancia, ¿no? Muy bien, los que... O sea, dice que cuando los compradores regresan con productos de tiendas de la franquicia Omega Co, los habitantes están tan agradecidos que sus casas también se convierten en franquicias de Omega Co. O sea, los drones hacen que también las casas sean franquicias. Eso va a venir muy bien. Bueno, los compradores llegan al final de su vida útil, tendrán que ser reemplazados. En fin, hay que estar haciendo drones prácticamente todo el tiempo. Voy a pasarme el resto del tutorial, que tampoco nos dice nada que nos interese ahora mismo. Así que nada, es momento de, como veis, ahora mismo números negativos. Continuar avanzando el tiempo rápido hasta conseguir tener una producción buena de Omega, que esa producción buena de Omega nos lleve a tener una gran producción también de drones, que tengamos drones que compren, drones médicos, drones pues que solucionen los problemas de tráfico al ir volando por encima de las carreteras, drones justicieros, drones bomberos, en fin. Vamos a convertir un paso más allá al futuro de esta ciudad y a traer esos drones que, como ya os he dicho, pues van a hacer muchas tareas por nosotros y en teoría van a mejorar la ciudad. En teoría digo porque pueden pasar mil cosas. Por otro lado, voy a estar intentando exportar, esto seguramente ya lo hago fuera de cámara, algo de Omega, ¿vale? A cualquier ciudad de las que tengo alrededor. ¿Por qué? Primero, porque se va a convertir en una franquicia de Omega, sus tiendas, y me van a dar un beneficio extra. Y dos, porque enviarles ese Omega les va a ayudar a que puedan futurizar algunas partes de su ciudad y puedan utilizar algunas partes de la expansión. Así, las personas que están a mi alrededor, ¿vale? No sé exactamente quiénes estaban, no recuerdo ya muy bien. Por ahí Snakecraft, Snake, Jujo, y aquí no recuerdo quién estaba, era Fennec. Pues estos que están aquí cerca, que es a los que les voy a poder enviar, van a poder utilizar algunas piezas de esta expansión de Ciudades del Mañana. Así de paso, pues lo pueden probar en caso de no haberlo comprado. Y con esto ya me despido, no quiero alargar más el vídeo. Estamos cerca del final de la serie, cerca ya del final de la futurización de esta ciudad. Realmente no es que haya que hacer mucho más de lo que ya he hecho. Simplemente ahora sería pues ir manteniéndola, ir consiguiendo más dinero, dejar todos los servicios útiles. Y voy a intentar que el último capítulo por lo menos esté todo lo más perfecto posible. Si os ha gustado, como siempre, darle a me gusta, añadirlo a favoritos, suscribiros al canal y por supuesto que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, amigos, y adiós.